Bueno, buenas tardes. Estamos con Tomás Ovejero. ¿Cómo estás, Tomás? Todo bien. Bien, acá disfrutando una tarde de Millet. Una tarde fresca de Millet. Exactamente, con mucho frío. Como nos tiene acostumbrados el invernal. Tomás, retornante de la categoría. Contame un poquito qué sentiste al volver al club. No, muy lindo. La verdad que hace rato nos girábamos acá en la pista y bueno, linda la sensación. ¿La pista qué te pareció? Muy linda, muy linda. Está bueno el dibujo que le hicieron hoy y también la oportunidad de venir a probar un jueves para con la carrera el domingo. Bueno, mecánicamente, ¿seguís con el auto que tenías? ¿Cambiaste cosas? No, el auto es un saldamando, lo habíamos hecho hace como 2 años y bueno, con el motor, Pablo Limbo sí está con eso. ¿Y quiénes más te acompañan y te ayudan? Lucho, que es el que hace casi todos los mandados, porque nosotros somos afuera. Después está Luquita y bueno, Pablo, el Leo, la verdad mucha gente que se acerca a hacer algo en el auto y le mete muchas ganas. Contale a la gente desde dónde venís para correr. No, bueno, nosotros venimos de Tandil a correr, la verdad que son bastantes kilómetros para hacerlo, pero bueno, una locura linda. Lucho te hace los mandados acá vos para darte una mano, nosotros te vamos a pedir que de Tandil los traigas a la mine. ¿Cómo? Tandil los traiga salamines, ya que Lucho te hace los mandados. Sí, la verdad que bueno, a ver, estaremos trayendo unos salamines para acá. Bueno, a ver, y la familia que, por ejemplo, ahora el domingo vas a correr, no sé si te quedás hasta el domingo acá, ¿quiénes te pueden acompañar? Sí, bueno, nos quedamos hasta el domingo, hicimos fin de largo, así que, bueno, va a venir mi vieja, toda mi familia, la verdad que mucha gente que va a venir a tomar un poco de frío y verme a mí. ¿Qué se te dio por de Tandil querer correr en Millet y venirte a esta bahía? Bueno, nosotros vivíamos acá, yo cuando corrí en un tiempo viví acá y después, bueno, por cuestiones laborales tuve que ir a Tandil con mi viejo que él es de allá, así que nada, una locura, pasión, eso. Eso es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Exacto. La locura te lleva a hacer un montón de cosas. Exacto, locura, pasión por el ruido, por el folclore que es esto, así que re lindo. Bueno, lo mejor para vos, esperemos que clasifiques bien, verte en el invernal y verte en el estival. Bueno, gracias, muchas gracias y un saludo enorme para ustedes.